ya, somos más en de Costa Rica, venimos llegando de Panamá, fue la mental batalla, la centroamericana, y no, venimos muy contentos. Tal vez no fue el resultado que nosotros esperábamos, quedamos de segundo lugar a nivel centroamericano. El segundo lugar es para los de Costa Rica, que es Macero. Panamá se fue al Waking, pero lo que cuenta la experiencia es que tuvimos la oportunidad de salir del país, tocar con un público totalmente diferente al que siempre estamos acostumbrados, y no, resultó muy bien y esperamos volver a Panamá y salir del país a hacer giras más a menudo, y esto es un proyecto que está empezando. La experiencia con Music Travel, la verdad, fue muy, muy amena, fue como muy en familia. Todos éramos amigos los que estábamos viajando y la pasamos muy bien. Hasta día en el hotel, lo que fue el transporte y todo, muy cansado así, porque fueron muchas horas de viaje, pero además, genial. Bueno, mi nombre es Jason, soy bajista y vocalista de la banda Teric, y bueno, me vine a acompañar a los compas de Mazen aquí con Music Travel, y bueno, me pareció bastante buena la experiencia, todo lo que es la mata batalla, la verdad, las bandas representaron muy bien en sus países. En realidad, desde la primera banda Centium hasta la última, que fue Ática, todas estuvieron muy bien, cada una representó muy bien su género también. El resultado, para ser sincero, me pareció bastante justo, ya que esa Ática, la verdad, representó muy bien a su país, y ese sonido de Edcore estuvo muy bien. Y nada más quiero agradecer a lo que es Music Travel por la experiencia tan amena que tuvimos. La verdad, todos somos una familia acá y esperamos que crezca más cada día.